3.000 inspecciones sin ningún problema. Nosotros en este momento llevamos más de 2.000 inspecciones hechas y nuestro programa de un promedio de 250 inspecciones mensuales, a partir de ahorita vamos a estar cerrando el año con 3.000. Vamos muy bien con los operativos. ¿Hasta ahorita cuál ha sido el resultado de estas 2.000 inspecciones? Bueno, nosotros llevamos cerca de 2 millones de pesos de sanciones, un 15%. Pues son muchos los motivos, ¿verdad? Son condiciones inseguras, faltas a la normatividad, se han revisado las utilidades, esquemas que no se cumplen en seguridad e higiene, programas de capacitación que no se presentan, estudios de análisis de riesgo, de incendios, de equipo de seguridad que no se está utilizando, maquinarias que no tienen elementos de seguridad para paro automático. Entonces son muchos los esquemas y los giros donde pueden fallar. Esas son las más recurrentes, así es.